Bueno, al final la federación desde hace unos años ha cambiado bastante su política, ¿no? En este tema. Antes solo hacíamos torneos para los Cánigas Bajo, los campeonatos de Madrid, digamos, de primera categoría y para los niños, pero en los últimos años hemos cambiado un poco la política y tratamos de dar cobertura a todos los jugadores, a todos los federados de Madrid, ¿no? Y esos torneos son muy importantes para nosotros. Ya el año pasado nos dimos cuenta que en el Campeonato de Madrid Senior se quedaba gente fuera y por eso tratamos de hacer este campeonato senior para jugadores con hándicap más alto. Y bueno, tuvo mucho éxito. Es más, este año ha tenido más aceptación que el propio Campeonato de Madrid Senior de primera y segunda categoría, con lo cual, pues bueno, estamos muy contentos. Seguiremos con esta iniciativa y esto es lo que estamos intentando, dar cada vez oportunidades de juego, más oportunidades de juego a todos los federados, que esa es nuestra función como federación. Gracias.